Latina Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes, y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM, y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novellius, lealtad, nobleza, sabiduría. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentan Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Sean bienvenidos, buena tarde noche. Llega la edición central de Pingüino Noticias, Pingüino Multimedia, aquí a través de las pantallas de la televisión digital, la señal aquí que se registra hasta ahora, ¿no? En la región de Magallanes, nuestras distintas sintonías a través de la amplitud modulada y también a través de nuestra frecuencia FM en 95.3 y 590 AM por Pingüino Radio. Muchísimas gracias, como siempre, por dejarnos entrar a sus hogares, a sus trabajos o donde quiera que estén, a través de sus dispositivos móviles también. Hay muchísima gente que se informa desde los lugares, como decimos, más inhóspitos y también a veces más australes, obviamente, del país. Agradecemos, como siempre, cuando son ya las 21:04 minutos de esta jornada de viernes 5 de marzo. Y de esta manera, con la primera semana de marzo, nosotros iniciamos de esta manera la edición central de Noticias de Pingüino Multimedia. Estos son los titulares. Presunto tsunami alertado por la ONEMI en las costas chilenas no se llevó a cabo en la región de Magallanes. Magallanes continúa a paso firme en el proceso de vacunación, el cual ya abarca a más del 35% de la población. Mientras, en paralelo, el sistema Epivigila notificó 65 nuevos casos positivos a COVID-19 para la región de Magallanes. Y presentan querella contra el hospital de Puerto Natales por presunta negligencia médica. Mujer fue operada por apendicitis, pero sufrió daños en su sistema urinario. Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Muy bien, y en materia de emergencias partimos, ¿no? Con lo que hoy, desde temprano, sonó una alarma en nuestros dispositivos móviles, ¿no? A nivel nacional, esta alarma en las regiones, ¿no?, donde estaba dispuesta esta alerta amarilla por parte de la Oficina Nacional de Emergencia. Finalmente, bueno, ahí tenemos las imágenes del registro de cómo estuvo a este mediodía, también a las 15 horas. También tuvimos un registro hace, creo, una hora atrás, entre las 19 y 20 horas, de eso que comentaban también en redes sociales y finalmente mencionaban algunos comentarios, como siempre se dice, ¿no? Una taza de leche, gracias. Por fortuna, no pasó a mayores esto que finalmente se anunciaba, finalmente se descartó a eso de las 9, 10 de la mañana ya por medio de la cuenta oficial de Twitter de la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencias,
de que se descartaba esta alerta. Y estamos para tomar contacto tras estas alertas de ONEMI por el tsunami anunciado en las costas chilenas, que no afectó a la región de Magallanes. Y también en otra noticia que compete al ámbito del área de las emergencias, un incendio también que afectó a la zona de Laguna Sofía, que se encuentra ya controlado, pero aún se mantiene en alerta amarilla en Puerto Natales. Para esto, tomamos contacto para ampliar la información con la unidad móvil de Juan Carlos Álvarez. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buena tarde, noche. Sí, hola. ¿Cómo estás, David? Gusto saludarte. Buenas noches. Tenemos algo de agua en nuestra capital regional de Punta Arenas. Tenemos lluvia. Comenzó cerca de las 19 horas está el chubasco de lluvia, ¿verdad? Yo creo que se va a mantener durante la madrugada. Precaución, la visibilidad de los conductores no es la mejor. Te cuento que esto que tú contabas, ¿verdad? Sobre este, esto comenzó a regir el día de ayer, cerca de las 16:28 específicamente, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, CHOA, informó que justamente a esta hora que indicábamos, del día de ayer, se registró grado 8,1 en la cuenca del Pacífico, esto a 1.169 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda. Cabe señalar que esa información, el CHOA alertó a las costas de nuestro país, tanto este tema de este grado 8,1, y a lo cual durante la tarde del día de ayer, noche también de ayer y madrugada el día de hoy, y en el transcurso del día de hoy se desarrolló justamente un monitoreo en distintas zonas del país, especialmente acá en la ciudad de Punta Arenas, en donde ya se descartó, ¿verdad?, finalmente esta supuesta evasión de cuanto al mar podía sufrir algunas cantidades, 20 centímetros se habla en algunas ciudades de nuestro país, 10 centímetros, pero gracias a Dios, situación que en nuestra ciudad, en la comuna de Punta Arenas, no pasó. Como tú decías, una taza de leche, lo que es lo que es el estrecho de Magallanes, recordemos que aquí estamos insertos frente al estrecho Magallanes, a lo cual esta situación de esta emergencia que originó el CHOA, también justamente el día de ayer reunión con justamente con los entes involucrados, la ONEMI regional, a lo cual justamente el director de la ONEMI regional, Juan Carlos Andrade, nos señaló ya que esta situación ha sido monitoreada durante todas estas últimas horas, ¿verdad? Situación que, gracias a Dios, no compete a nuestro país y tampoco a nuestra ciudad de Punta Arenas. Veamos y escuchemos lo que nos señala el director de ONEMI, don Juan Carlos Andrade. Tuvimos reuniones cada dos horas con el COE Nacional y con el CHOA, donde fuimos monitoreando, fuimos informados del monitoreo que realiza el ente técnico, que en este minuto es el CHOA, junto al Centro Sismológico Nacional y la ONEMI, materializando el flujo de información para ir a ver cómo se modificaba esa masa de agua, que no es una marejada, sino que es una masa de agua que viene viajando, hay que imaginarse, no siento una gota de agua en un vaso, donde se producen esas ondas, eso es lo que sucede, y que viajan, en este caso, más o menos se estimó a 700 kilómetros por hora. Llegaron inclusive un poco más de una hora más tarde de lo previsto a la isla Rapa Nui, alcanzando una altura de 30 centímetros aproximadamente, y en nuestras costas, para información de la comunidad, alcanzaron en el sector sur, Valdivia y esos sectores, ¿no es cierto?, en la provincia de Los Ríos, alturas de hasta 18 o 20 centímetros, y en Valparaíso no más de 10 centímetros. Ahí está justamente lo que señalábamos, David, 20 centímetros, 28 centímetros, lo que nos señala el director regional de la ONEMI, don Juan Carlos Andrade, respecto a esta Juan Carlos, estado de alerta que tuvimos durante todo el país. David, dígame. Sí, se agradecía mucho por medio de redes sociales también a nivel nacional cómo se manejó esta emergencia, esta alerta preventiva, ¿no? Una buena organización, también mucha gente que fue alertada, principalmente por esta cuestión que se tenía, que por ahí hoy tendríamos olas de aproximadamente varios metros, habló se anunció, ¿no? Principalmente a eso de las 20 horas que íbamos a tener este día viernes. Finalmente no pasó nada, pero lo que sí se pudo apreciar que muchos comentarios en distintas redes sociales a través de agradeciendo la labor, ¿no?, que realizaron los distintos entes y comités regionales de emergencia. Sí, David, tú bien lo dices, ¿verdad? En distintas
bueno, son hartos los comentarios que hay en referente a esta situación. Yo te puedo contar que en algunas zonas de nuestro país, la de Pascua, en estado de precaución, avance en zona de playa, el Ñuble, Biobío, la Araucanía, la región de los ríos, los lagos también, y la San Félix, Juan Fernández, la Antártida también, la base Prat, Atacama, Coquimbo, el Paraíso, O'Higgins, el Maule, la ciudad de Aysén, Magallanes, y Arica, y Parinacota, y también Tarapacá y Antofagasta. Un estado completo en donde todos dicen el estado por estado de precaución, evacúe zona de playa, que fue una situación que no aconteció, ¿verdad? No aconteció porque no, como lo decía el director regional de la ONEMI, don Juan Carlos Andrade, ¿verdad? De situación que originó que el Isle Pascua 28 centímetros, ¿verdad? Una situación menos que originó, ¿verdad? Esta situación de este sismo o terremoto 8.1 que ocurrió justamente en la cuenca justamente de Nueva Zelanda. Así que por eso te digo, no, una situación, gracias a Dios, que no afectó a ninguna ciudad de nuestro país, como lo leían anteriormente, y situación ya estamos todos en calma, ¿verdad? Algunas personas tuvieron algo de temor, ¿verdad?, por todo lo que se difundía en las redes sociales y todo, pero siempre la ONEMI, ¿verdad?, estuvo entregando toda la información, como tú decías, a cada momento, cada 2 horas, 3 horas, ¿verdad?, se hacía monitoreo respecto a la subida de podía subir el agua, pero solamente alcanzó los centímetros que ya dábamos a conocer anteriormente. Eso es, David. Perfecto, Juan Carlos. También, bueno, consultarte respecto a esto que estamos viendo en imágenes, ¿no? Principalmente el sector de Laguna Sofía ahí en la provincia Última Esperanza. Incendio controlado, pero se está hablando al parecer de una fogata mal apagada que habría sido el detonante de este siniestro forestal que afecta allí, reiteramos, ¿no?, a la provincia de Última Esperanza. Sí, como tú bien lo dices, también el día de ayer se alertó por parte de la empresa de Corporación Nacional Forestal y también de bomberos de la ciudad de Puerto Natales, a lo cual estas 10 hectáreas de vegetación se vieron afectadas por este incendio, justamente lo que tú decías, en donde se tomaron las precauciones, ¿verdad?, para que esto no se despliegue, no corra, ¿verdad?, hasta el sector de el área protegida, que es el Monumento Nacional, también la cueva del Mirodón. Todo este sector, ¿verdad?, el día de ayer tarde, también la madrugada, personal de bomberos y también con algunas otras autoridades estuvieron, ¿verdad?, trabajando la extinción de este incendio forestal en ese lugar. Contarte que el día de hoy no se ha levantado, pero sí señalar también que en estos tipos de incendios, ahí, esto es para la gente que está siempre en la sintonía de Pinguno Multimedia, estos tipos de incendios llevan consigo mismo que cuando son apagados, normalmente por incendios, después de esto viene un largo trabajo por varios días, trabajo de personal de CONAF y también de bomberos, ya que en estos lugares justamente que son reservas forestales, hay mucha vegetación, esa es la famosa turba que existe, ¿verdad?, en nuestra ciudad de Punta Arenas, especialmente en las partes que son boscosas y con alta vegetación. Esa turba se maneja el tierra más las hojas que caen de los mismos vegetación, de los árboles, se va formando una capa, ¿verdad? Y esa capa, en cierto modo, es una vegetación bastante blanda, a lo cual cuando hay incendios forestales por distintos temas, tanto temas que son inducidos, que son de alguien una fogata mal apagada, que alguien pase a botar un elemento que inicie este incendio, una vez que sean apagados, después viene todo el trabajo de remover con equipos, también con máquinas, revolver todas estas 10 hectáreas, revolverla hasta ir un cierta cantidad de metros hacia abajo para revolver, y ahí va el trabajo de bomberos, colocar agua, regar con más agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pueden apagarlo sobre la superficie, pero siempre queda elementos como esa turba debajo y queda ardiendo subterráneamente. A lo cual, como te digo, este trabajo, por eso nos adelantó, va a seguir en estos días, ¿verdad?, por parte de CONAF, y repetimos, y también de bomberos, y también con máquinas para poder excavar y mojar todo este entorno de este lugar que fue afectado por este incendio, para finalmente, una vez que ya no tenga nada debajo de esa turba, por finalizada el trabajo de extinción completamente. Pero como te digo, ya fue extinguido la parte de la superficie, pero va a comenzar por varios días, yo creo,
este trabajo de remover todo lo que es esta turba, ¿verdad?, para poderla terminar finalmente siendo apagada. Subterráneamente hablo, ¿verdad?, porque en este momento ya la parte de la superficie fue controlada por personal de CONAF y bomberos y las autoridades que están ahí en la ciudad de Puerto Natales. Perfecto, Juan Carlos. Muchísimas gracias por ese completo informe detallado de todas las emergencias que acontecieron, ¿no?, que tienen relevancia y marcan la agenda aquí noticiosa en la región de Magallanes. Muchísimas gracias. Buena tarde, noche. Sí, David, que tenga buenas noches a todos nuestros auditores y televidentes que nos siguen en las distintas frecuencias de Pingüino Multimedia. También un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana. La situación ya está en calma en todo sentido, ¿verdad?, por este tsunami, así que vamos a estar despachando informando en cualquier momento, cualquier novedad o noticia que tengamos en el curso de la jornada o fin de semana. Un abrazo, buenas noches. Muy bien, y usted veía las imágenes. Bueno, ya está controlado, pero obviamente a tener en consideración, ¿no?, lo que puede provocar una fogata mal apagada, amenazando un lugar, ¿no?, que es patrimonio, reserva nacional y que finalmente también se usa para recreación, ¿no? Lo tan importante que es cuidar nuestros espacios, nuestras áreas verdes, nuestro medio ambiente. Lamentable, pero agradecer, ¿no?, la labor de bomberos, de brigadistas de CONAF que pudieron controlar esto a tiempo. Bueno, y pasamos a materia de salud, ¿no?, porque Magallanes continúa a paso firme en el proceso de vacunación, el cual ya abarca a más del 35% de su población, mientras en paralelo Sistema Epivigila notificó 65 nuevos casos positivos a COVID-19 para la zona más austral del país. La información es relatada por Marcelo Suárez. Viento en popa, como diría Popeye el Marino, se está llevando a cabo el proceso de vacunación en Magallanes, superando todas las expectativas y proyecciones que a inicio de enero de este año cifraban para finales de marzo los primeros 50.000 vacunados, y que tan solo a un mes del inicio del proceso de vacunación contra el COVID-19 se superó largamente. Al inicio de esta campaña nos propusimos como meta lograr la vacunación de 50.000 vacunas al 31 de marzo. Hoy, con satisfacción, anunciamos que hemos superado esta meta con la administración, hasta el mediodía de hoy, de 52.164 personas con la primera dosis y 6.721 personas con la segunda dosis. Además, este viernes estamos finalizando la vacunación de la primera dosis de los trabajadores de educación escolar y preescolar y también de las personas entre 60 y 64 años. Además, hemos iniciado este miércoles la segunda dosis con los adultos mayores de 90 años y así sucesivamente según el calendario. Hasta el minuto, este ha sido un proceso ordenado y coordinado con gran colaboración de parte de la comunidad, quienes en su gran mayoría han sido empáticos con el calendario de vacunación que ha privilegiado las primeras semanas a los públicos objetivos más expuestos y de riesgos a este virus. En paralelo, fueron notificados 65 nuevos casos de coronavirus, con una positividad del 9% diaria y una acumulada del 8%. Estas cifras, por primera vez en meses, se encuentran por bajo de la media nacional. 37 en Punta Arenas, 11 en Puerto Natales, 6 en Cabo de Hornos y 1 en Porvenir. A su vez, a la cifra total se ha restado un caso por sistema de ajuste, con lo cual nuestra región registra a la fecha un total de 22.117 casos. Los casos positivos anunciados, un 31% corresponden a búsqueda activa, las que diariamente se realizan y son informadas a través de nuestras redes sociales, entregando hora, día y lugar de estos operativos en conjunto con los municipios de la región. Les invitamos a participar e informarse, especialmente en los fines de semana, que a veces tienen más disponibilidad de tiempo. Necesitamos mantener el ritmo de toma de muestra de PCR para también poder asegurar el aislamiento de las personas contagiadas. Lamentablemente, en las últimas horas se conoció el deceso de una persona de sexo femenino de tan solo 70 años de edad, que se encontraba internada en el Hospital Clínico de Puerto Natales. Magallanes presenta 379 casos activos y 21.406 personas recuperadas. Por sistema de ajuste se han agregado 3 fallecimientos al total regional de decesos, con lo cual la cifra de personas que han muerto producto de esta pandemia
En Magallanes es de 321 personas. El detalle de los 379 casos activos por comuna es el siguiente: 316 en Punta Arenas, 43 en Natales, 3 en Porvenir, 8 en Cabo de Hornos y 1 en Primavera. Lamentablemente debemos informar a la comunidad sobre un nuevo fallecimiento producto de esta pandemia. Se trata de una persona de sexo femenino de 70 años que se encontraba hospitalizada en el Hospital Dr. Augusto Eastman en Puerto Natales. Le enviamos las condolencias a su familia, a sus amigos, a toda la comunidad natalina y destacamos el enorme trabajo que ha realizado todo el personal de salud de ese hospital. Respecto a la situación hospitalaria, a nivel regional se encuentran internadas 300 personas, de las cuales solo el 14% corresponden a pacientes COVID positivos. En cuanto a hospitalizados, hay 300 personas hospitalizadas en total, y de ellas 41 son pacientes COVID, 34 están en Punta Arenas y 7 en Natales. Esta cifra corresponde al 14% del total de hospitalizados. 17 personas están en aislamiento, 12 personas se encuentran en UCI, porque quedan disponibles 6 camas. Hay 12 personas en UTI, 6 en Punta Arenas y 6 en Puerto Natales. No hay camas disponibles UTI en este momento en el Hospital Clínico de Punta Arenas y en Natales hay 2 camas UTI disponibles. Tenemos 12 pacientes con ventilación mecánica invasiva. Hay 11 en Punta Arenas y 1 en Natales. En tanto, la reintegrada informa de 18 ventiladores ocupados, 24 disponibles. Quiere decir que un 42,8% del total de ventiladores se encuentra ocupado. Desde iniciada la pandemia, la región ha debido sortear las personas que acostumbran a quebrantar las cuarentenas, ya sea por contactos estrechos o casos activos a COVID-19. Y desde diciembre hasta la fecha, también se suman los residentes retornados a la región sin PCR. Es así como hasta el día de hoy ya han sido notificadas más de 100.000 las fiscalizaciones que se han realizado y de las cuales se han generado 916 sumarios en toda la región. Hoy cumplimos más de 100.000 fiscalizaciones domiciliarias. Durante estos meses hemos visitado 100.000 hogares para verificar, para el cuidado de la comunidad, que las personas que debían estar en cuarentena o aislamiento estén cumpliendo con esta medida para el cuidado de su familia y para la protección de toda la comunidad. Ayer jueves se fiscalizaron 490 hogares y se levantaron 3 sumarios, 2 corresponden a la ciudad de Porvenir. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no es frecuente, la comunidad de Porvenir mantiene muy buen comportamiento y los invitamos a que sigan así, sobre todo ahora que han avanzado a paso 4. De esta forma tenemos un total de 100.012 fiscalizaciones y se han realizado 916 sumarios. Muy bien, bueno, lamentable, ¿no? Una nueva víctima fatal en esta pandemia aquí, ¿no? Nos sumamos obviamente a las condolencias para todas las familias de Magallanes y también a nivel nacional que han perdido un ser querido, ¿no? En este avance lamentable de esta pandemia que, bueno, con el plan de vacunación esperemos que comience a quedar como un hecho ya un poco más atrás y venga y comience la normalidad. En materia de tribunales, cambiando de informaciones, presentan querella contra el hospital de Puerto Natales por presunta negligencia médica. Mujer habría sido operada por apendicitis, pero sufrió daños en su sistema urinario. La información es contada, extraída por Juan Valenzuela. Ante la justicia recurrió Miguelina Torres, quien habría sido víctima de un cuasi delito de negligencia médica cuando se atendió en el hospital Augusto Eastman de Puerto Natales. La mujer ingresó al recinto el 14 de marzo del año pasado. Fue diagnosticada en un comienzo con una apendicitis aguda y 2 horas después entró al pabellón para someterse a una cirugía. Cuando despertó en la noche, se encontró con la sorpresa de que tenía una sonda urinaria adosada a su cuerpo. 2 días después de su ingreso, la paciente abandonó el hospital con profundos dolores. A fines de marzo, el mismo doctor le explicó el motivo. Su vejiga fue dividida en 2 partes y para dejarla operativa tuvieron que suturarla. A mí me operaron de una apendicitis aguda y durante la operación de la apendicitis aguda me pasaron a llevar la vejiga, me la cortaron.
Por ende quedé con problemas, que dependo de un baño, y a la vez me perjudicó a la parte económica porque no puedo trabajar. Entonces estoy mal psicológicamente y económicamente. Por estos hechos, la víctima decidió interponer una querella ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, en contra de todos quienes resulten responsables del supuesto delito. En su representación va a concurrir el abogado Juan José Arcos. Hemos interpuesto esta querella criminal ante el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales a fin de que se investiguen estos lamentables hechos que en concepto de esta parte son constitutivos de un cuasi delito de negligencia médica, toda vez de que a una paciente que es doña Miguelina Torres, quien es una persona que vive acá en Puerto Natales, cuando fue atendida por un cuadro de apendicitis, al efectuarse la operación se le extirpa parte de su vejiga, originando una serie de secuelas que han afectado su vida hasta este momento. Miguelina, por su parte, señala que ya está cansada de haber insistido ante el hospital. Por eso interpuso la querella ante el juzgado mixto, para que la justicia decida. Entonces, le he buscado por todos los medios para poder llegar a alguna solución con el hospital. Hasta el momento no hay nada. Estoy entrando en gasto, gastando la plata que no tengo para poder ver la parte de tratamiento, pero hasta el momento no tengo solución por parte del hospital. Entonces, como no he encontrado ninguna solución por parte del hospital de acá de Puerto Natales, me veo en la obligación de irme por la parte legal, porque ya no me cansé, me agotaron de tanta espera, me agotaron de que me van a llamar y no pasa nada. Entonces, de aquí en adelante ya se va a hacer todo por la parte legal. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Puerto Natales. La querella le hace un llamado a formalizar la investigación para que en última instancia puedan ser condenados los presuntos culpables a 3 años de cárcel. Además, los patrocinantes piden que se ordene al Servicio Médico Legal y a la PDI a que se pericien las supuestas negligencias. Un caso delicado, sin duda, que mañana obviamente va a ser ampliado nuestra edición digital de Diario El Pingüino mañana, día sábado 6 de marzo. Y también la información la puede encontrar en www.elpingüino.com y a través de nuestras distintas redes sociales. Breve pausa publicitaria y ya continuamos. Muchísimas gracias por informarse junto a nosotros. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Neumáticos San Jorge los invita a prepararse para este verano. Acá podrán encontrar una amplia gama de neumáticos de todo tipo, con el mejor servicio y a los mejores precios. Más de 40 años acompañando al conductor magallánico. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y en www.sanjorgeonline.com. Fono 612-2472-62. Los estamos esperando en nuestra casa matriz, Avenida Bulnes 01350 y en Zona Franca Local 3 de Galería Paine. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Novelius, establecimiento educacional particular pagado, con 31 años de presencia en Magallanes. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamiento, presencia de mesón saludable. Empezamos con la admisión 2021. Colegio Novelius. Lealtad, nobleza y sabiduría. Si ves tu futuro como oficial costero de la Marina Mercante, Canon es el camino.
Consulta por matrículas en nuestras redes sociales o en nuestros teléfonos. En corto plazo puedes obtener tu título y comenzar a trabajar en un área que no se ha visto afectada mayormente por el coronavirus, ya que se toman todas las medidas de seguridad. Desde clases online hasta el momento de embarcar y comenzar a construir tu futuro. Si tienes enseñanza media completa y no tienes antecedentes, bienvenido a nuestras filas, ya sea como piloto regional o como motorista segundo. Estas carreras te esperan. Recuerda, clases online. Infórmate. Canon. Juntos construimos tu futuro. Segundo semestre por comenzar. Con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Bien, muchísimas gracias por informarse junto a nosotros en esta edición central de noticias de Pingüino Multimedia. A esta hora, sí, a esta hora, precisamente en www.onemi.gov.cl se establece y se declara, ¿no?, alerta temprana preventiva para la región de Magallanes y de la Antártica chilena por tormentas eléctricas. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, DMC, mediante un aviso meteorológico, se pronostican probables tormentas eléctricas en el sector costero de la región de Magallanes y Antártica chilena durante la madrugada y mañana del sábado 6 de marzo. Bueno, ahora en la capital regional de Magallanes están registrando unas fuertes chubascos. La temperatura actual es de 12 grados, pero tenemos una humedad del 77%. Las ráfagas, el viento, sí, se mantiene a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Es la información en esta hora de la Dirección Meteorológica y también conjuntamente esta alerta que establece por tormentas eléctricas la Oficina Nacional de Emergencias. Y usted, durante esta mañana, también los vecinos de Porvenir, obviamente, que el día de ayer expresaron su molestia por medio de las redes sociales y a través de nuestro medio, porque hubieron fallas de internet que afectaron no solamente a la región de Magallanes, sino también a nivel nacional. Una de las empresas que entrega el servicio fue tendencia en Twitter durante varias horas. En la mañana, finalmente, esto causó un poco de estragos y molestia a los distintos usuarios. Y es la información de a continuación, porque caos matinal provocó nueva caída de internet de Movistar y concejales de Porvenir aseguran que empresa de telecomunicaciones no responde a los oficios. La información es traída por Gerardo Pérez. Una transversal molestia regional provocó la jornada de este viernes la caída de internet de Movistar, que afectó a miles de familias de Magallanes y en especial a estudiantes que se encontraban en clases online, viéndose afectado el aprendizaje de ellos. Desde las 8:45 horas de este viernes, la empresa de servicio de telefonía e internet Movistar Chile registró problemas en su sistema, según reportaron sus clientes en redes sociales. En Punta Arenas, lo ocurrido provocó interrupción en las clases online de numerosos establecimientos educacionales y generó un retraso matinal en trabajos y trámites de la comunidad. La dificultad habría radicado, según los usuarios, en su flujo de internet en la fibra óptica que proviene de Argentina. Nada de lo anterior habría ocurrido si la empresa Movistar hubiera estado conectada a la fibra óptica austral, la cual quedó finalizada en el último trimestre del año 2019 y que a la fecha la empresa anteriormente mencionada no ha querido conectarse. El Estado de Chile realizó el megaproyecto de la fibra óptica austral para que las diferentes localidades de la región de Magallanes pudiesen estar conectados con un internet de alto flujo, lo cual traería un sinnúmero de beneficios para los habitantes de la zona más austral de Chile. Sin embargo, debido a la falta de voluntad de las empresas Movistar, esto no ha sido posible y quienes han vivido en carne propia los efectos de no contar con un buen internet son los habitantes de Tierra del Fuego, quienes a diario reportan en las distintas plataformas de nuestro medio el mal servicio entregado por la compañía.
al ser consultadas algunas autoridades de Porvenir respecto de lo que ocurre hoy en la capital de la provincia de Tierra del Fuego, estos han manifestado que hoy no cuentan con un buen servicio por parte de la empresa Movistar y que incluso que como municipalidad se le ha enviado oficios para que se conecten a la fibra óptica austral, pero que sin embargo nada de eso ha ocurrido a la fecha. El concejal Carlos Soto expresó que yo le he enviado correo al Seremi de Transporte y Telecomunicaciones Marcos Mella, donde le he preguntado cuál es la herramienta por la cual se provee el Internet a Porvenir por parte de la empresa Movistar y si la empresa tiene intenciones de conectarse a la fibra óptica austral y en qué estado está la ley que habla de la velocidad garantizada, ya que si Contraloría se toma de razón y da una resolución y se aplica, yo creo que sería una buena forma de presionar a las empresas que tendrían que cambiarse a la fibra óptica austral. Por su parte, el concejal UDI de Porvenir, Rian Verdugo, dijo que él ha sido uno de los primeros que ha alzado la voz frente a este tema. Siempre la conexión a Internet ha sido un problema, una problemática inmensa, no solamente ahora en pandemia. La verdad que yo vengo advirtiendo desde el año 2019 y es así que hemos oficiado a la empresa Movistar sin tener mayores resultados. De esta forma, los usuarios de Internet de Porvenir siguen reclamando en contra de la compañía Movistar y espera que prontamente estos se inscriban a la fibra óptica austral para de esa manera entregar una mejor conexión. Muy bien, y fíjese que en materia de educación, distintos recintos educativos, ¿no?, del área van a través de sus distintos protocolos volviendo, ¿no? Algunos de manera remota, otros que se animan de manera presencial a través de estrictas medidas sanitarias. Es por esto que le pasamos a contar que establecimientos de la Junji de Magallanes iniciarán clases presenciales el 8 de marzo. La información es traída por David Fernández. Esta semana, al igual que el año escolar, se dio comienzo al año parvulario. Es por esto que se realizó una actividad inaugural en Santiago, mientras los jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de Fundación Integra iniciaban sus funciones educativas en todo el territorio nacional. En 2020, las diversas subdirecciones de Junji Magallanes formaron el Comité por el Retorno Seguro para así enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, al igual que la latente posibilidad de retomar actividades presenciales. Tras meses de trabajo y de organización para el resguardo sanitario, Junji Magallanes confirmó que las clases presenciales se retomarán el 8 de marzo de 2021. Para esa fecha, primero ingresarán los alumnos nuevos, pero el miércoles 10 será el turno de los párvulos matriculados en años anteriores. Según explicó la institución, los integrantes del comité trabajarán con los funcionarios de las unidades educativas de todo el territorio magallánico, aplicando una pauta de verificación para el retorno a clases presenciales en el contexto del COVID-19. Si bien las clases presenciales iniciarán el 8 de marzo y el año parvulario inició hace pocos días, la verdad es que desde el 1 de marzo los funcionarios de la Junji comenzaron sus labores en forma presencial. Y en materia económica le contamos que el mercado municipal de Punta Arenas busca nuevamente ponerse en pie. Tras meses complicados, ¿no?, tras el periodo extenso, ¿no?, de pandemia, en sectores como la pescadería y también los artesanos volvieron a atender, pero el flujo de gente ha disminuido en comparación a tiempos anteriores. La información extraída, relatada por Carlos Muga. El mercado municipal de Punta Arenas es un lugar en el que cada paso se respira olor a mar. La pandemia del coronavirus terminó siendo un escollo que, para los comerciantes, ha sido complejo de sortear. Solo han tenido un consuelo desde que la comuna entró a fase 2 del plan paso a paso. En la actualidad, el mercado puntarenense tiene sus puertas abiertas en las calles Costanera y 21 de Mayo. Solo funcionan las pescaderías y los puestos de artesanías, quienes ofrecen sus productos de lunes a domingo. Lentamente los locatarios comienzan a dejar atrás un periodo difícil.
con varios meses sin generar ingresos. Uno de ellos es Luis Morales, quien con sus productos del mar envasados busca la forma de revertir la pérdida generada en el periodo que la capital de la región austral se encontraba en cuarentena. Está repuntando un poco las ventas, están repuntando en comparación con el mes anterior. Sí, bastante. Éramos pocos los que estábamos trabajando acá y la gente poco venía también por evitar el tema de la contaminación. Oiga, la fase 1, ¿cómo fue el tema? Pero fue bastante crítico igual, bastante. Yo creo que esa fue la etapa más crítica de la situación del momento, de la etapa 1. Pero no solo ellos sufren con la pandemia, también la comunidad ha sentido el efecto de la emergencia sanitaria que se ha prolongado por más de un año. Así lo entiende María Hernández, que tiene ventas de salmones, róbalos y pejerreyes en uno de los puestos del mercado municipal. Muy poco, está muy lento, lento, lento. Sí. ¿Qué es lo que se le dice a la comunidad? Bueno, la comunidad se ha llamado que venga a comprar, que se abrió el mercado ya, pero no hay caso. Tú sabes que igual la plata escasea. No tienen trabajo. ¿Qué se puede esperar? Por otra parte, la visión de Ricardo Hidalgo, primer director de los comerciantes, es más alentador. Confía en que la clientela repuntará con el paso de los días, destacando que el lugar cuenta con todas las medidas sanitarias. Ha aumentado el flujo de gente para todas las pescaderías que están trabajando, porque ha sido difícil el tema de la pandemia con los restaurantes cerrados, que son realmente los que... Ellos aportan harto a lo que son las compras igual, tanto como la ciudadanía. Y yo los invito a toda la ciudadanía que vengan al mercado municipal, porque en el mercado municipal hay un buen espacio para que la gente circule, tome distancia, hay alcohol gel en todas las entradas y los productos son de primera calidad. En el tercer piso del lugar, la gastronomía muestra un panorama desolador, producto a las exigencias sanitarias. Los restaurantes no pueden atender público al interior de sus dependencias. La excepción, un solo local ofrece servicios de delivery. Como dice un poema de Bernardo Arzate, el simple hecho de pasear por el mercado relaja al comprador y al visitante. Algunos deciden por pescados, otros prefieren un calmante. Un buen dicho que relata justamente esta situación. Toda la energía, obviamente, para los artesanos, pescadores, locatarios, ¿no? Que constituyen este mercado municipal de Punta Arenas para que avancen en esta recuperación económica. Nosotros le recordamos a esta hora que en www.onemi.gob.cl se ha declarado una alerta temprana preventiva para la región de Magallanes y Antártica chilena por tormentas eléctricas. A esta hora en la capital regional de Magallanes está lloviendo con bastante intensidad. De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, mediante un aviso meteorológico se pronostican probables tormentas eléctricas en el sector costero de la región de Magallanes y Antártica chilena durante la madrugada y mañana de este sábado 6 de marzo. Así que a cuidarse, obviamente. Nosotros también le recordamos, muchísimas gracias, ¿no?, por acompañarnos desde sus hogares, dejarnos entrar a sus hogares e informarse junto a nosotros. Le recordamos que a partir de las 22 horas, Pingüino Multimedia está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Muchísimas gracias. A partir desde mañana, bien temprano, infórmese junto a nosotros, obviamente, en el informativo AM y también a través de www.elpingüino.com. Nosotros, como siempre, a través de nuestras distintas redes sociales y plataformas, trayéndole la actualidad y contingencia que marca la agenda aquí en la región de Magallanes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya viene el comentario del día. Que tenga un excelente fin de semana, un buen término de semana y también tenga un buen día sábado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue la edición central de Pingüino Noticias.
Genuino Multimedia, único canal digital, 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales Canal 4, señal abierta, Canal 30 de la señal por cable, Canal 10 en Puerto Natales, Canal 62 en Porvenir, Canal 42, señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpingüino.com, con el auspicio de Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Juntos impulsamos el desarrollo de nuestra región. Presentaron Noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Hola, buenas noches. Gusto de saludarlo y poder llegar a sus hogares a través de la señal que proporciona el Pingüino Multimedia. Mi comentario el día de hoy está referido a el proyecto de ley que anunció el Ejecutivo respecto de la reforma del sistema de pensiones, la reforma previsional. Cuando hablamos de reforma previsional o de sistema previsional, estamos hablando en realidad de las pensiones, de las jubilaciones que se le pagan a los trabajadores que ya están en edad, cierto, de estar en esta etapa de júbilo, pero que no hemos dado cuenta a través de los pagos miserables de pensiones de que en realidad ese júbilo no es tal y que muchas personas se ven obligadas a seguir trabajando, endeudándose o inclusive ocupando los ahorros que han logrado juntar en su vida. Este anhelo de la ciudadanía de tener un buen sistema de pensiones, una pensión digna, cierto, que sea suficiente y que alcance para cubrir las necesidades en la sociedad moderna, tuvo un especial demanda, una importancia, ¿cierto?, un protagonismo relevante en el estallido del 18 de octubre del 2019. Fíjese usted que la gran pancarta que anunciaba todo el mundo, ¿cierto?, mucha gente adhería a esto, era el famoso no más AFP. Pero la pregunta que cabe, si no es más AFP, entonces ¿qué es? Porque nadie está diciendo que no quiere tener pensiones. La demanda o la crítica está básicamente dirigida a que este sistema de AFP no es suficiente o no ha sido suficiente para que la gente pueda vivir dignamente una vez que se jubile. También hay que recordar que el anterior gobierno, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en la etapa final ya de su mandato, se ingresó un proyecto de ley que pretendía reformar el sistema de pensiones y dar un poco más de solidaridad, en el sentido de que había una cotización adicional, que todo el mundo ha estado de acuerdo en que hay que cotizar un poco más. La pregunta es quién paga esa cotización adicional y lo otro, ¿con qué objeto? Porque si mantenemos este sistema individual, ¿cierto?, el que ahorra mucho, lógicamente que va a tener mucho para después retirar. Pero el que no ha tenido la oportunidad de ahorrar mucho porque le ha ido mal en la vida laboral, porque el empleador no ha cumplido con enterar estas retenciones previsionales en las diversas AFP, porque la rentabilidad del mercado ha sido mala y por lo tanto también los fondos han bajado, o directamente porque las personas muchas veces trabajan en la informalidad y entonces no tienen un sistema de cotización, bueno, todos esos factores atentan a que las personas en general no puedan recibir una buena pensión. Hay otro porcentaje que sí la recibe, pero la mayoría no logra cubrir una condición que les satisfaga adecuadamente sus necesidades. Entonces, cabe preguntarse por qué fracasó aquel proyecto impulsado por la presidenta Bachelet hace ya 3 o 4 años atrás. Y no cabe otra respuesta que la mezquindad política, porque no se quiso en su oportunidad, no hubo voluntad política, ¿cierto? La derecha no lo quiso, de avanzar en un sistema un poco más solidario y un poco más justo, porque se defendía mucho la propiedad privada, se defendía mucho las libertades, que está muy bien que se defienda, pero no por ello se puede dejar de lado también un acceso un poco más igualitario para las demás personas que han, insisto, tenido mala fortuna en la vida laboral, han estado en la informalidad, ¿cierto?, o han tenido la desgracia de que su empleador no haya enterado las cotizaciones previsionales. Y el proyecto de ley que hoy día presenta el presidente Piñera no dista mucho, no es muy diferente de lo que se había ingresado en el mandato de la presidenta Bachelet. Entonces la pregunta que cabe es ¿por qué esperamos tanto tiempo para ingresar exactamente lo mismo? Y tampoco tenemos grandes transformaciones, porque no es que se haga un modelo distinto de las AFP,
las AFP continúan, ¿cierto? Y aquí sencillamente lo que se está haciendo es un mecanismo en el cual se obliga al empleador también a cotizar por el trabajador, y un mecanismo en el cual se está discutiendo ahora si ese porcentaje adicional de cotización es para la cuenta individual de cada trabajador o va a estar destinado a una especie de pilar solidario. Y la pregunta de fondo, ¿quién administra ese pilar solidario? ¿Si las mismas AFP o un ente diferente? Son las mismas interrogantes que nos cuestionamos hace 3 o 4 años atrás, y la verdad que entonces no se ha avanzado mucho, y la verdad que también de que había una porfía por instaurar un modelo que no satisface a todos los ciudadanos y que está fracasado. Prueba de ello es que hoy día estamos discutiendo, o vamos a entrar en realidad en la discusión de qué queremos colocar en la Constitución. Esto provocó finalmente que la gente votara mayoritariamente que quiere cambiar la Constitución política. Esto provoca hoy día, cierto, que tengamos elecciones de constituyentes, y uno de los temas principales en esta discusión constitucional es la seguridad social. Entonces, yo creo que hay que hacer un poco de mea culpa de todos los sectores, tenemos que hacerlo, reflexionar, pero también preguntarse seriamente cuál es el mejor modelo y cuál es el mejor sistema, pensando de lo que se pretende aquí es pagar pensiones dignas y no simplemente hacer un buen sistema financiero para tener ingresos o créditos baratos para los bancos, ¿cierto? Y disponibilidad de efectivo, ¿cierto? Para hacer inversiones, sino por el contrario, eso está bien que exista, pero lo principal, el motivo principal de las cotizaciones tiene que ser pagar pensiones dignas, suficientes para cubrir las necesidades de las personas, y también que sea para todos, para los que le ha ido bien en la vida, pero también para los que han tenido una mala fortuna en su vida laboral de o estar en la informalidad o de no tener un sueldo suficiente para cubrir estas necesidades. Recordemos además que las remuneraciones son muy bajas, entonces no solamente hay que preocuparse de las pensiones, sino también preocuparse que los sueldos sean mejores y que terminemos con este sistema tan discriminador, que se mira mucho la cuna, el origen, el colegio donde se estudió, y no realmente las competencias y el mérito que pueda tener cada persona. Veamos cómo sigue el desarrollo. Sin perjuicio de eso, seguimos con el proceso constitucional en marcha, y por lo tanto también tenemos que entender cuáles son las propuestas de los constituyentes respecto a el sistema previsional y finalmente respecto de todo lo que hemos demandado, educación, salud, etcétera. Pero sin duda alguna, uno de los puntos fuertes de esta discusión es el sistema de pensiones. Buenas noches. Somos Pingüino Multimedia, informando y entreteniendo a toda la